Buenos días a todas, mi nombre es Susa y bienvenido a mi canal. Y hoy os traigo un maquillaje que yo me puedo hacer en mi casa, ustedes la suya, que yo no soy profesional de esto, sí que ya sabéis que he visto muchas cosas por mi profesión, que soy peluquera. Y nada, y me apetecía poner un maquillaje que yo me haría para el 24 o 31. La verdad, me he peinado un poquito mi pelo, que hoy no está a mi favor, pero bueno, no pasa nada. Y nada, espero que os guste. Voy a utilizar todos los productos del Mercadona, las sombras que compré, que tenéis vídeo atrás, de mate y la satinada. Voy a utilizar este que es como plateado. Es como plateado y como celestito. Es que es un color muy bonito. Lo que pasa es que aquí no se aprecia. Esta va a ser la base para el párpado. Y nada, pues nada, chicas, venga, empezamos. Bueno, ya me he echado mi maquillaje base. Ahora vamos a empezar a maquillarme el ojo. Bueno, yo me he hecho esta sombra clarita, que es la clara que uso en el párpado, que es la que después me fija la sombra que me voy a poner. Bueno, una vez que me he echado ya en el párpado la base clarita, ahora vamos a echarnos la que me quiero poner, que es la que se tiene que ver más, que es esta. Lo voy a hacer al revés. Me voy a echar primero la sombra esta y después con el oscuro le voy a dar las sombritas por aquí. Vamos a ver cómo me sale. O lo voy a hacer al revés, ¿qué voy a hacer? Bueno, me voy a ir mirando por aquí, que ya sabéis que yo no puedo maquillarme aquí, pero bueno, lo voy a intentar y ahora pues ya después me miro aquí en este lado. Esta sombra es monísima. Ahora me encanta el brillito que le da. Si la veis, es monísima, vamos. Y para estas fiestas ya, vamos. Pues esta sombra, lo que van diciendo, se supone que es para la paleta imantada que han venido. Pues no tiene nada que ver, ¿eh?, la sombra. Así que por eso digo, no me la voy a comprar, porque ¿para qué me la voy a comprar? No tiene mucho sentido, pero bueno. Bueno, pues ahora nos vamos al otro. Igual. El color es precioso, como ya os he dicho. Bueno, ya tenemos hecha la sombra, que es monísima. Y ahora vamos a ponerle con el lápiz este, que después me lo voy a echar también, que es del Mercadona. Le voy a echar este sombrita, que es satinada, que es como salmón. Es que aquí no se aprecia, pero es como salmoncito. Y me lo voy a poner por aquí adelante. Me voy a mirar aquí en mi espejo, porque es que si no es como si no me viera. Y también me lo voy a poner aquí alrededor. Que me gusta mucho. Es un color muy bonito. Bueno, y ahora vamos a empezar a hacer... Ahora lo vamos a poner aquí. Por esta parte de aquí nos lo vamos a poner más oscuro. Entonces voy a coger la paletita esta de Cosmi. Y voy a utilizar este oscuro. Y me gusta mucho utilizar las esponjitas, para ponerme esa parte así, las esponjitas estas, que vienen en los lápices de ojo. Así que vamos a poner aquí, y lo vamos a poner aquí, en la cuenca, así, y aquí. Y ahora, esta parte de aquí es la que vamos a poner más oscurita. ¿Veis? Después vamos a repasar esto de aquí con el plateadito. Que aquí se ven otros colores, pero son colores muy monos. Pero a mí no se ve bien con la luz la parte de aquí, de la cuenca y abajo. Arriba y abajo. ¿Vale? Y repetimos hasta que nos vaya gustando más oscuro, más clarito. ¿Qué se pasáis? Pues cogéis el clarito, la base clarita y se ponéis ahí un poquito. Y arreglado. Bueno, chicas, ahora me voy a poner las pestañas. Esta es la segunda vez que me las pongo y voy a ver si duran o no. Porque el otro día me dijo una suscriptora de que ya se la puso la primera vez, bien, pero que la segunda vez ya se le caían. Es verdad que para la segunda vez hay que utilizar pegamento de pestañas, pero bueno, yo voy a volver a utilizar el lápiz este que entra y a ver si se pega y hace el mismo efecto y así lo compruebo. Porque así sé de lo que estoy hablando, claro. Si no, no lo sé.
Bueno, ya me he puesto la primera. Ahora mismo me ha agarrado bien, no lo sé. De aquí a un rato. Ya os diré. Yo me la voy a dejar puesta. Bueno, chicas, ya las tengo puestas. Y ahora me voy a disimular un poquito esta parte de aquí porque yo no quiero que llegue el negro hasta ahí. Es que no me gusta. Con el rosita este salmón, que es monísimo. Que me gusta mucho. Y ahora pues la sombrita que cae por aquí nos la quitamos un poco ahí. Y ahora entonces vamos a hacer ahora un poquito de sombrita de esta mona que tengo aquí. Nos la vamos a poner aquí abajo, que ahí ya nos habíamos echado el lápiz turquesita, que se queda monísimo. Y ahora aquí vamos a ponernos el rímel de la marca Cosmic, que me ha gustado mucho, que ya os lo he dicho. El otro día me decía una suscriptora si las pestañas le podía echar rímel. Yo no le he hecho rímel a las pestañas porque ya, mirad las pestañas ya que se ven. Además me parece que se estropean, ¿eh? No las voy a probar, no le voy a echar rímel, pero me parece que se estropean. Y me da a mí la sensación que me va a durar hasta para otra vez. Después las limpio bien y lo que hago es que me voy a comprar en un gremio de peluquería o de estética. Me voy a comprar pegamento de pestaña. A ver si me va a estar tomando una cervecita cuando me dé cuenta va a estar la pestaña la cerveza. Entonces, imagináis, bueno, pues nada, nos reiremos un poco y ya está, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ahora me voy a echar el iluminador, que ya sabéis que utilizo, del Mercadona, que este ya no viene. Vendrá en otro formato, pero esto dura. Vendrá en otro formato. Lo tengo de hace mucho tiempo, la verdad. Bueno, y de labial ya sabéis, este que es el que me ha gustado más, el fijo, no me ha gustado nada, el fijo de Mercadona, nada, nada, la verdad. Pero este me gusta mucho. Tiene como un brillito, como purpurina. Es muy bonito. Y yo me lo mezclo con brillo. Aparte me aguanta más, ¿eh? Pero yo no sé lo que tiene este labial que me hace los labios más gordos, que yo tengo un labio súper fino. Y sin embargo, el fijo que hice el vídeo, madre mía, de verdad, ¿eh? Los labios parecían que me habían hecho así una raya. Bueno, chicas, ¿qué os parece la sombra? Las sombras se quedan súper bonitas. El malaje es ese, que no se ve bien aquí con el. Con el brillo. ¿Sabéis? Recogéis por ahí algo. Por aquí así, una cosita así. Y este es el maquillaje que yo me haría para el 31, por ejemplo. Y para el 24, para lo mejor me lo pondría en doradito, pero así, de este estilo. Se podéis peinar como queráis, porque yo mis pelos hoy no están a mi favor. Entonces me lo pongo aquí en el ladito. Así. Dejo ese sueltecito. Si quiero, me suelto aquí uno como el que no quiere la cosa. Y mirad cómo queda. Bueno, chicas, y espero que os haya gustado este maquillaje.